Sabrina de la Voz. Yo soy guatemalteca, soy diseñadora gráfica, fotógrafa y actriz. Les voy a contar un poquito más de quién soy. Yo estudié diseño gráfico y fotografía en Savannah, Georgia. Y cuando terminé mis estudios, me mudé a trabajar a Atlanta, a una agencia de publicidad, y ahí trabajé de diseñadora gráfica. Al cabo de un tiempo, regresé a Guatemala y aquí también trabajé en diseño gráfico en agencias de publicidad. Al cabo de unos años, me fui a trabajar a Panamá, donde también trabajé en publicidad. En Panamá y a mi regreso a Guatemala empecé a dedicarme más a la fotografía y participé en exposiciones y en subastas de arte. Podríamos decir que por unos 8 años me dediqué al diseño gráfico y después a la fotografía. Después tomé una pausa para dedicarme a mis hijos y fue durante este tiempo, cuando mi hija era bebé, que nos dimos cuenta que ella era alérgica a muchos componentes que traen los productos tópicos, la crema, shampoo, jabón, etc. Entonces me puse a investigar qué era lo más sano para ella y al leer me di cuenta del sinfín de químicos potencialmente tan dañinos que contienen estos productos y que sin querer les ponemos a nuestros hijos. Y fui investigando y probando diferentes marcas y productos orgánicos y me di cuenta que era muy limitado lo que se podía encontrar en Guatemala, estos productos. Entonces hice una compañía de importadora y distribuidora de productos orgánicos para niños y para bebés. Conseguí representaciones de marcas y con el gran apoyo de mi familia me tiré a este nuevo proyecto. Ahora hay muchas marcas, pero hace 10 años no había, era muy limitado. Y en todas las reuniones yo les explicaba a mis posibles clientes por qué era mejor un producto orgánico, por qué valía la pena invertir en algo más sano. Y conforme han ido creciendo mis hijos, han ido cambiando sus necesidades, entonces me he ido dando cuenta de qué otros productos hacen falta y he ido sumando y eliminando productos a mi lista. A esto me dediqué 100%, quizás unos 8 años. Y sigo con mi negocio, pero tengo otros proyectos andando también. Yo no soy especialista en este tema y a veces lo desconocido nos da miedo o nos da nervios y yo pensaba, ¿qué cliente me va a tomar en serio si yo no soy especialista en este tema? Si yo ni siquiera estudié negocios. Pero me dieron la oportunidad y de veras no sabemos qué pasará si no lo tratamos. Cuando estaba escribiendo lo que iba a contarles, me di cuenta que este patrón de reinventarme cada 8 años se repite en mi vida. No sé si en 8 años estaré contándoles de algún proyecto totalmente diferente que estoy haciendo ahora. Y bueno, ahora les cuento un poquito de cómo entré en el mundo del cine. Cuando yo trabajé en publicidad en Guatemala, conocí a Jairo Bustamante. Ahora es un gran director mundialmente conocido, famosísimo. Ha ganado muchísimos premios, muchos reconocimientos. Pero en ese entonces él era un joven productor en esta agencia de publicidad en la que yo era diseñadora gráfica. Y formamos una gran amistad, esto hace más de 20 años. Y él me contaba de las películas que él iba a hacer y yo siempre supe que él iba a lograr sus sueños porque tenía una gran determinación, él sabía que lo iba a hacer. Y bueno, él se fue a vivir a Francia y continuamos en comunicación y continuamos nuestra amistad y luego él regresó a Guatemala y filmó Ixcanul, su ópera prima que ganó muchísimos premios mundialmente, y esta película realmente a mí me impactó la luz, la dirección, las locaciones, las actuaciones, todo, todo. Es que me pareció una película hermosa, una película tan linda, tan bien hecha. Yo no podía creer que estaba viendo algo tan lindo, tan bien hecho. Y le dije a Jairo, la próxima película que filme, yo quisiera salir de extra. Claro que yo nunca me imaginé que me fuera a tomar en serio y que de verdad me fuera a llamar. Pero a mí me interesaba muchísimo aprender qué conllevaba hacer una película. Y ahora, para los que me conocen, saben que yo soy una persona súper tímida, al punto de que soy hasta introvertida. Y la idea de actuar nunca me la había planteado. Honestamente, también por el nivel de personas con las que trabaja Jairo, que son tan talentosas, no creí que me fuera a llamar nunca tampoco para hacer ni extra. Pero sí me llamó y me dijo que hiciera un casting
para un papel en su próxima película, pero no con él, sino con el director de casting. O sea, que ahí la amistad ya no tenía nada que ver. Y si me ganaba el papel, bien, y si no, pues no pasaba nada. Y yo dije, pues qué miedo, qué nervios hacer esto, pero ¿qué tengo que perder? Y lo hice. Y larga historia, muy resumida, porque esto fue por mucho tiempo, me gané el papel de la esposa del pastor en Temblores. Para esto, yo decía, ¿cuáles son los chances de que yo me vaya a ganar este rol? Y después, cuando me lo gané, yo decía, ¿cuáles son los chances de que yo haga bien este trabajo? Porque yo no había estudiado actuación, pero yo solo sabía que yo no lo podía hacer mal. Entonces, aprendí todo lo que pude aprender. Tuvimos coaches de actuación increíblemente buenos, pacientes con nosotros. Y bueno, la verdad que fue un largo proceso físico, pero más que nada emocionalmente muy, muy fuerte. Yo descubrí que lo más difícil, por lo menos para mí, de las películas y en actuar, es sacar a la superficie todos los sentimientos que tenemos algunos hasta guardados, porque son difíciles y preferimos no tocarlos. Pero para que un rol sea auténtico, y como dicen en el cine, el público te crea, tiene que ser real el sentimiento. Yo, por lo menos yo, en mi experiencia, yo no puedo actuar un sentimiento. Yo lo tengo que sentir para poder hacerlo. Y así fue como yo aprendí a actuar. Mi rol en Temblores inicialmente era muy pequeño, pero por situaciones que se dieron ya en el rodaje, mi papel creció literalmente de la noche a la mañana. Y ya no tenía solo 5 líneas, que era lo que me había aprendido toda la película, sino ahora tenía discursos completos en algunas escenas. A veces yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Hubo una escena donde habían 300 extras y eran discursos que yo me tenía que aprender nuevos. Pero como fue de verdad, como les digo, de la noche a la mañana, lo que más me ayudó fue haberme preparado por tanto tiempo antes y que tanto Jairo como mi coach de actuación creyeron en mí. Y me lo dijeron y me lo demostraron. Lo más importante, creo yo, es creer y tener seguridad en uno mismo. Sin eso, no hay ningún sueño que se pueda cumplir. Es imposible. Pero el poder que tiene en nosotros, que sobre todo las personas que son importantes para nuestras vidas, que nos quieren, crean en uno, es un gran regalo para nosotros. Puede cambiarnos todo. Esta gran lección yo la tengo presente siempre. Y cuando tengo la oportunidad, le digo a mis hijos, a mi esposo, a mis amigos, a toda mi familia, cuando están por emprender algo nuevo, les digo, dale, tú puedes, ten seguridad en ti mismo. Al que le hace falta quizás un empujoncito, y con esas palabras que les demos, van a poder dar un gran salto, quizás algo que les cambie su vida. Y bueno, después de Temblores, que fue un gran éxito mundialmente, trabajé también con Jairo en La Llorona, la película que ha ganado premios en festivales y reconocimientos mundialmente. Ha sido un gran éxito, empezando por el Festival de Cine de Venecia. Esto, en resumen, ha sido lo que es mi vida profesional hasta ahora. Mi mensaje es que no porque decidiste ser empresario no puedes ser también un artista, o no porque estudiaste para ser arquitecto no tienes la posibilidad de ser un gran activista de derechos humanos. Sin querer, yo me he ido reinventando y la vida cada día es más interesante. Ahora que estamos pasando por esta pandemia, veo con gran admiración cómo las personas se han reinventado, mujeres que antes trabajaban en una empresa o que se dedicaban 100% a sus familias, ahora emprenden un negocio de comida o han encontrado un gran talento artístico que no se conocía. Eso es admirable, no rendirnos y pensar que lo que hemos hecho durante 10, 20, 15 años es lo único que podemos hacer. Les deseo solo lo mejor y muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego.